¿Tienen los milagros de Jesús algún significado especial en el orden de los mismos y lo variado que fueron? Claro, bueno, el orden depende del evangelista. Mateo tiene un orden, Marcos, quien creemos es la fuente de los evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, tiene un orden. Y a veces aparenta que hay una especie de discrepancia, pero estos se pueden reconciliar. En cuanto al orden, esa es mi opinión. El significado, pues obviamente Jesucristo vino específicamente y sus milagros, como Él los llevó a cabo y también como los evangelistas los registran, tenía un objetivo de cumplir las profecías del Antiguo Testamento como señales, pero también está lo que la palabra de Dios dice, que Jesús fue movido a compasión y Él amó gente y llevó gente a la sanidad porque, como Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para sanar, llevar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es en el contexto del ministerio del Señor. Tienen un objetivo principal de demostrar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, si lleva la pregunta al tiempo de hoy, ¿cuál es el objetivo? El mismo. Nosotros, los que nos gusta predicar sanidades y milagros, aquí mismo en este viaje mío, el camarógrafo que me estaba tomando fotos está testificando que en un momento dejó la cámara porque el Señor lo sanó. Entonces, ¿qué objetivo tiene ese milagro? La sanidad, primeramente, porque el Señor ama a las personas que sana y a todos los hombres, pero hay que tener cuidado de que no nos enfoquemos tanto en los milagros y entonces hagamos el milagro de nuestro Dios. Toda cosa que Dios hace tiene como propósito traernos más cerca de Él, a una comunión con su presencia, con su palabra, a ser personas que edificamos el reino y a ser personas que Dios puede usar. Entonces, no pongamos los milagros primero, sino que veamos al Dios de los milagros como principal objetivo de todo lo que Dios hace. Tal vez agregar Juan 20:31, ¿verdad? Que dice, Jesús hizo muchas señales, pero se escogieron estas para que creáis. Yo sí creo que tiene una razón por la cual escogió el agua, convertirla en vino, el paralítico sanarlo, el ciego volver a la vista, resucitar a un muerto, etc. Yo sí creo que Dios quería demostrarnos en el Evangelio de Juan que Él es el Yo Soy, Él es el Dios del Antiguo Testamento encarnado y tiene todo el poder que tenía el Dios del Antiguo Testamento. En Juan sí está claramente ese objetivo, Juan 20:31. Ok, en el orden es circunstancial, el orden. Por algo comenzó con el agua. Ok. O sea, comenzó con el agua, que es el elemento vital de Génesis 1. Lo primero que hay es agua. Entonces, yo sí creo que por algo comenzó Él con el agua, por algo siguió, ¿verdad?, con la luz, siguió con darle movilidad a una persona, resucitar a un muerto, darle iluminación a un ciego. Sí, yo sí creo que hay una razón, pero no necesariamente un orden. Sí hay una razón para cada uno, pero yo no diría que un orden específico.